Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Chigne. Bienvenidos a una edición más de Por los Músicos de TV Perú Noticias Digital. El día de hoy estamos con una banda reconocida a nivel nacional, la cual tiene aproximadamente recién 5 años, pero sin embargo sus producciones ya están dando de qué hablar. Pero antes, en nuestro bloque de la brújula musical, les presentamos la siguiente información. La multifacética actriz Mayela Yobja nos sorprende al presentar su primer y más añorado proyecto musical titulado Como el Río, producida por Juan Carlos Fernández, conocido por éxitos como La Telecumbia, Tú eres mi princesa, Al fondo hay sitio, Familias particulares, Comenzar de nuevo, Linda guagüita, entre otras. Su primer single está lleno de melodías y ritmos que siempre le gustaron a Mayela. Es una canción de amor con sonidos que fueron muy bien plasmados por el director musical. Este primer sencillo viene acompañado de un espectacular videoclip que fue grabado en las ciudades de Iquitos y Jauja, locaciones que la actriz descubrió y que están acompañados de experiencias personales muy importantes. La canción y videoclip ya están disponibles en todas las plataformas digitales. Sentirte otra vez esta noche te espero. Te amaré con el corazón, es mi conexión a tu alma. Cuando vuelvas ya no te irás. Nuestro amor es como el río, caudaloso y fuerte a la vez, como lo que prometimos y esta noche. Listo, y luego de estas informaciones que les hemos brindado en nuestro bloque de la brújula musical, les queremos comentar que el día de hoy estamos con un reconocido artista de la música tropical en el Perú. Definitivamente él es el ex guitarrista de Bareto y fundador también. En esta oportunidad y desde el 2018, ellos con su banda nos traen una mezcla peculiar entre el jazz y la cumbia. Es importante mencionar que sus melodías atraviesan la geografía de la música popular peruana, especialmente de la selva y de los Andes. Hoy estamos con Joaquín Mariátegui, guitarrista de la banda Oriente Trío, quien nos comentará todo acerca de esta gran propuesta que ya tiene aproximadamente 5 años. En esta oportunidad queremos mencionar que también está Juan Francisco, quien hace la batería, y Jerónimo Morán, quien hace el contrabajo. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias por ser parte Hola de Por los Sergio, Músicos. muchas gracias a ti por la invitación y por darnos espacio a la música. Muchas gracias por ser parte de Por los Músicos. Joaquín, cuéntanos, antes de empezar un poco a hablar de lleno de la banda, cuéntanos, antes de, cuéntale a la gente cómo nace Oriente Trío. Bueno, con Oriente inicialmente nos juntábamos porque queríamos tocar jazz, de hecho, al principio, y nos juntábamos para tocar estándares de jazz, pero poco a poco fuimos introduciendo elementos tropicales y de un momento a otro ya no tocábamos casi, digamos, estándares de jazz ni repertorio relacionado al jazz, sino tocábamos música tropical, ¿no? Y lo bacán es que como veníamos desde esa cantera, digamos, jazzística, digamos, de alguna manera, como que la música tropical empezó también a tener como colores, aspectos relacionados al jazz, como la improvisación o el mismo hecho que toquemos en trío, ¿no? Que no es muy común en las bandas tropicales. Así es, bueno, también con sus mezclas de a lo que has venido haciendo en todo este tiempo, ¿no? Con sus mezclas de cumbia, sus armonías de chicha por ahí, ¿cierto? Sí, totalmente, totalmente. Me parece que el abanico de posibilidades de la música tropical en nuestro país es infinito, ¿no? Que cada región tiene como una sonoridad, ¿no? Y cada grupo tiene cada guitarrista, por decirlo de alguna manera, tiene un sonido muy particular, ¿no? O sea, el brujo Fachín de Juanecos y su Combo es completamente diferente a Jaime Moreira, que a la vez es Ajá. completamente diferente a Enrique Delgado, por mencionar algunos, nada más. Así es. Justamente hablando de la ejecución en la guitarra y lo que más que todo es tu función, ¿cuál es la diferencia que sientes en la función a la guitarra con Oriente Trío? O sea, antes, comparándonos con Bareto, de repente con los Calipsos, donde has trabajado y has mezclado sonidos con más instrumentos, con más personas. Hoy en Oriente Trío, que solamente tú haces la guitarra, ¿cuál es la diferencia? ¿Te sientes más libre de repente haciendo la melodía? Sí, totalmente. Es una buena pregunta porque me parece que el formato trío
Para un guitarrista es un formato que te ofrece muchísimo espacio, ¿no? Y ese espacio está lleno de posibilidades, ¿no? Yo puedo, o sea, de alguna manera también es una responsabilidad, ¿no? Porque la guitarra funge como un cantante y a la vez también pienso que, como te decía, tiene muchísimo espacio, ¿no? Y eso permite... hasta cierto punto me parece bastante difícil a mí, ¿no? Me parece, por ejemplo, tú lo asocias con los calipsos. Con los calipsos me parece que es muy fácil tocarlo. Con Oriente me pongo más nervioso, siento que es un reto mayor y el hecho de estar en el trío hace que la guitarra tenga muchísima responsabilidad. Y a la vez, una vez que uno acepta ese desafío, se vuelve como una especie de nave, porque como solo somos tres, podemos cambiar de dirección con mucha facilidad. Y claro, la guitarra tiene mucha responsabilidad en ese sentido. Así es, así es. Ahí justamente está la foto en la que salen los tres, ¿no? Jerónimo, Juan, tú. Pero en lo peculiar, la mayoría de personas estamos acostumbrados a ver al bajo, ¿no? El bajo, el instrumento de cuatro cuerdas. En esta oportunidad, ¿cuál crees que sea la diferencia entre usar el bajo y el contrabajo con Oriente Trío? A mí me parece que el contrabajo ofrece un sonido, yo diría, más acústico, más natural, y que nos remite un poco a las sonoridades más antiguas, ¿no? Cuando su trabajo, uh-huh. Incluso a sonoridades relacionadas al jazz también, donde el contrabajo es un instrumento muy tradicional. Pero también encontramos el contrabajo en música latinoamericana muchísimo, en folclore, por ejemplo. Y claro, creo que el contrabajo nos permite otro tipo de sonoridades, ¿no? Creo que también el empaste del contrabajo con la batería y el tipo de batería que toca además Paqui, que es Juan Francisco, Paqui le decimos, el tipo de batería que toca Paqui me parece que, como tiene mucho relacionado con el jazz, creo que ahí hay una mixtura con el contrabajo que es muy natural y muy interesante, ¿no? Además, aparte, me parece que el contrabajo y la batería siendo instrumentos acústicos, hay una especie de contrapunto con la guitarra que es un instrumento eléctrico, ¿no? Entonces muchas veces en el grupo ellos están haciendo una base que podría ser muy acústica, y yo estoy tocando con efectos, cosas que son de repente más psicodélicas, y esa mezcla es interesante. Así es, bueno, es como que en lo que es el jazz, ¿no? Porque hacen jazz con música de los Andes, tropical, peruana, es como que el contrabajo calza más en la propuesta de trío que ustedes están hoy en día haciendo. Sí, totalmente. De hecho en este último disco que hemos sacado, que se llama Haiku, que lo hemos editado en noviembre del año pasado, en ese álbum hay algunos tracks del álbum donde Jerónimo toca bajo eléctrico también. Yo creo que también depende de lo que la canción te pida, ¿no? Hay canciones que sí como que nos mantienen en nuestra idea inicial de contrabajo, batería y guitarra eléctrica, pero hay canciones como por ejemplo Jero en el Monte, que es una de las canciones del álbum, que es como una especie de cumbia rápida, amazónica, ahí el bajo eléctrico va perfecto, ¿no? Porque apela más a un sonido más tradicional de cumbia, donde el bajo eléctrico es lo más usual, digamos. ¿Y en Ollantay? En Ollantay sí le damos la vuelta, porque Ollantay es un tema... Nosotros reversionamos, o sea, Ollantay es un tema tradicional, ¿no? Pero nosotros reversionamos una versión, valga la redundancia, de los Beltons, que es un grupo de Ayacucho, que es muy importante en la historia de la cumbia peruana. De repente no es tan conocido como otros, como los Destellos, por ejemplo, pero tiene una sonoridad muy especial ese grupo, y ellos sí tocan bastante eléctrico, ¿no? Entonces ahí era bacán hacer el contraste y darle otro color a esa versión, y creo que el contrabajo cumplió una función importante en esa en darle otra sonoridad a nuestra versión. Definitivamente, como que un sonido de repente cuando uno escucha, se siente, uno que cuando uno escucha se siente un poco libre, se siente libertad, ¿no? Pero también se siente como si estuvieras a lo lejano, en un lugar totalmente que no tiene nada que ver con el cemento, ¿no? Es como que te traslada a ese sitio y, bueno, y uno piensa precisamente en el Oriente.
Tú sabes que eso me regresa un poco a la pregunta inicial que hiciste sobre la función de la guitarra en el trío, ¿no? Creo que el tema del espacio, de que haya mucho espacio en la música, o sea, el hecho que no haya un piano, que no haya una guitarra rítmica, que no haya más instrumentos de percusión, hace que haya bastante espacio en la música. Y creo que también cuando le llamamos haiku a nuestro último disco, tiene que ver con eso, ¿no? Hace una a los poemas japoneses, los haikus, ¿no? Donde hay muchísimo espacio, donde es casi un género como paisajístico, ¿no? En el que hay mucho espacio, es muy minimal, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que aprovechamos el trío, el espacio, y tratar de no tenerle miedo al espacio, ¿no? Y jugar con él, ¿no? No tenerle miedo al silencio, ¿no? Y aceptarlo y crear con él, ¿no? Hacerlo parte de la música. Claro, sobre todo usar esos efectos en la guitarra para explotarlos al el reverb, el delay y toda la gama de conocimientos que puedes tener ahí y explotarlos con todo el espacio precisamente que nos comentas, ¿no? Sí, es muy rico porque de alguna manera yo ya tengo bastantes años tocando cumbia, ¿no? Pero tocarlo en este formato para mí es totalmente diferente, es como empezar de nuevo hasta cierto punto. Claro, te digo que el contraste de lo eléctrico con lo acústico me motiva mucho, ¿no? Como que me interesa mucho a seguir buscando sonoridades, sonidos en la guitarra eléctrica que tiene tantas posibilidades. Y sí. Genial, genial. Antes de continuar con las dos producciones que tienen hasta el momento, Joaquín, que te quisiéramos preguntar, ¿cómo así decidiste producir música netamente instrumental sin canto, por ejemplo, ¿no? Conociendo ya lo de los calipsos con Telmo y la gente, y ahora con Oriente Trío, ¿cómo así decidiste producir música netamente instrumental? Bueno, para mí la música instrumental siempre ha sido un fetiche personal, ¿no? Como que me encanta. Quizás es porque no soy cantante o no me considero un muy buen cantante, entonces trato de suplir esa timidez en el canto con la guitarra, quizás por ahí va también, pero creo que muchas veces la música instrumental le permite al oyente interpretarlo como quiera, ¿no? El hecho que haya una palabra ya hace que todo tenga como una dirección mucho más clara, y a veces creo que es bacán que no sea tan claro, ¿no? Que cada uno pueda verlo desde su ángulo y recibirlo como es, ¿no? Como música, nada más. Y además, creo que vale la pena mencionar que en el Perú existe una tradición muy importante de música instrumental. O sea, cuando hablamos de cumbia, por ejemplo, y hablo de Los Destellos, que quizás es uno de los primeros grupos, si no es el primer grupo de cumbia del Perú, tenían un repertorio de temas instrumentales importantísimo, ¿no? Pienso en Amor Andino, en Para Elisa, Patricia, por mencionar algunos, ¿no? Igual Juaneco y su combo, que también fue pionero de la cumbia en el Perú, no solo de la selva, sino en todo el Perú. Tiene muchísima música instrumental, no sé, pienso en Volando, Vacilando con Ayahuasca, Los Mirlos, pienso en La Danza de los Mirlos, o sea, son temas que tratan la música instrumental no como un espacio donde los músicos se lucen y muestran su expertise como si fueran actores del Circo del Sol, sino donde se tocan canciones que tienen parte A, parte B, que duran 2 minutos y medio. Se parece mucho más a canciones cantadas, pero sin voz, que digamos a temas épicos de rock progresivo instrumental o temas de jazz donde hay solos épicos, ¿no? Gloriosos. Este es mucho más simple, directo. Y me parece que esa tradición es importante como conservarla, ¿no? También recuerdo, o sea, vale mencionar también no solo dentro de la cumbia, sino grupos como los Belkins, por ejemplo, son grupos pioneros en la música en nuestro país y son grupos instrumentales, ¿no? Entonces, me parece que hay mucho ahí por ver, ¿no? Exactamente, yo creo que esa es la mejor explicación, ¿no? Es como que justamente comentas de que una canción ya con canto, con letra, ya automáticamente te direcciona hacia alguna situación, hacia una historia, hacia algún lugar, hacia algo, ¿no? En cambio, la música instrumental que se produce, ya cada uno se imagina dónde está, dónde la escucha, qué historia puede ser, o qué personas o animales incluso se puede imaginar. Yo pienso un poco en,
Julio Cortázar hablaba sobre el lector activo y el lector pasivo, ¿no? Yo creo que la música instrumental invita a un escucha, porque ya no sería un lector, sino un escucha activo, ¿no? Que está como leyendo la música, como tratando de interpretar, como eso me parece interesante, ¿no? Como hacer partícipe más, ¿no? A la escucha de la propuesta musical. Joaquín, y yendo al lado contrario, ¿en algún momento te gustaría formar una banda, sea de cumbia, jazz, fusión, con canto? Claro, me encantaría. Yo escucho muchísima música con voz, no cantada, ¿no? Me fascina, ¿no? De hecho, aprendí a escuchar música escuchando música con cantantes y creo que la voz es un instrumento increíble. Es el primer instrumento que nosotros tenemos, ¿no? Es el instrumento con el que hablamos. Es nuestro primer instrumento, como te decía. Entonces sí me encantaría, ¿no? En algún momento, quizás. Lo sabemos, sí, porque de repente por ahí tú sabes que personas hablan, no, que a Joaquín solo le gusta instrumental nomás, ¿no? Sí, a mí me gusta como probar un poco, ¿no? Y ahorita estoy en esta etapa como más instrumental, ¿no? Pero me parece, o sea, me resuena más mantenerme abierto y seguir probando y a ver dónde me lleva, ¿no? Pero claro, ¿por qué no con un cantante también? Genial, genial, Joaquín. Justamente de eso te voy a hacer una pregunta, pero ya finalizando la entrevista para ver qué nos puedes decir. Vamos de lleno con tus dos discos. ¿Qué nos puedes contar sobre el proceso creativo de Haiku? Haiku, Perdón, discúlpame, del primer disco, de la primera producción. El primer disco se llama enero 2020, sí. Sí, el primer álbum se llama, es homónimo, ¿no? Al grupo se llama Oriente Trío, ¿no? Era como nuestra, digamos, presentación. Entonces le pusimos igual que la banda, se llama así Oriente Trío. En este álbum me parece que estamos todavía más cerca al jazz, ¿no? Porque los temas son temas más largos, en donde hay mucha improvisación, digamos, hay solos, ¿no? Solo de contrabajo, solo de guitarra, solo de batería. Y los temas se vuelven más vehículos para improvisar, ¿no es cierto? Pero ya estamos empezando a jugar con esos elementos y con elementos del folclore, elementos de la mía, elementos de la cumbia también. Entonces ahí se empieza a armar este lenguaje, porque cuando pienso en Oriente, pienso en la búsqueda también de una voz, ¿no? En la búsqueda de un lenguaje propio. Y bueno, así empezamos. Más bien Haiku, que es nuestra segunda producción, la que hemos lanzado recientemente. Noviembre, 2022. Así es, en noviembre del 2022. Ahí está justo la carátula que vale la pena mencionar que la hizo el maestro Eduardo Tokeshi. Fue increíble poder trabajar con él, esa carátula que ha quedado preciosa. Y bueno, en este álbum, como te comento, trabajamos más pensando en canciones, ya no tanto en temas muy abiertos, donde hay mucha improvisación, sino mantenernos dentro de las... para una canción, ¿no? Y también creo que eso, como te decía hace un ratito, responde más a esta tradición de música instrumental antigua que hay en el Perú, ¿no? Genial, y todos esos temas, todas esas canciones, lo pudieron disfrutar ayer todo el público en Tierra Baldía, pues, ¿no? Espero en alguna próxima oportunidad poder asistir para ganarnos con ese concierto, de todas maneras fue todo cuando un... Cuando quieras, Sergio, sería bacán que caigas ayer. Fue como un relanzamiento para nosotros porque sacamos el disco en noviembre, pero con todo el dolor y la dificultad y las manifestaciones y toda la convulsión que hemos tenido a fin de año, sí, pues. Tuvimos que cancelar muchas fechas y bueno, y esto de alguna manera, el concierto de ayer ha sido como un reencontrarnos con la gente y con nuestras canciones también, porque extrañábamos mucho tocarlas en vivo, que creo que es donde las canciones pertenecen, así claro. Que sí, ha sido una fiesta linda, estamos recuperándonos ayer. Qué bonito, qué bonito. De todas maneras, sí, esa resaca. Yendo a eso, ¿se viene alguna fecha? ¿Qué es lo que viene para la banda? ¿Están trabajando en alguna nueva producción por ahí? Ahorita estamos ensayando, estamos tocando... El concierto de ayer justo hemos incorporado alguna música de la selva que no se toca mucho acá en Lima, menos en un formato como el nuestro, que es el conjunto típico. Mucha gente le llama bombo baile, ¿no? Pero bombo baile es un género dentro del conjunto típico, ¿no? Hay tahuampa, hay otro género, ¿no? Pero estamos investigando por ahí, como más que investigando, estamos coqueteando, jugando, aprendiendo, tratando de conocer más el lenguaje.
Y a ver dónde nos lleva eso, ¿no? Estamos también ensayando siempre, así que seguramente se vienen nuevas canciones. Y ahora en marzo tenemos algunas fechas que me gustaría contarte. Tenemos el Sí, 15, claro. Adelante. déjame ver mi celular para que no me falle la memoria, ¿ya? Tenemos el 15 de marzo, vamos a estar en Revara, que es un bar en Dinaflores, en Miraflores. Y también vamos a estar el 20 también en la noche de Barranco, que son los lunes de jazz, que es una fecha tradicional de ese bar, digamos, barranquino clásico. Y vamos a estar tocando ahí con ingreso libre también el 20 de marzo. Y el 30 de marzo, o sea, están seguiditas. Y el 30 de marzo estamos tocando en un bar que queremos mucho, que se llama El Gato Tulipán también. En Barranquito, ahí en la Bajada de los Baños. Así es, tal cual. Ya saben, todos Oriente Trío los pueden encontrar en todas sus plataformas. Tienen dos producciones y para marzo se vienen tres fechas seguidas, el 15, el 20 y el 30. Todos en Lima, así que no Así tienen es. excusas y esperemos que nos estemos comunicando para poder anunciar a las personas acerca de estas presentaciones y puedan ver en vivo pues la calidad de que tres instrumentos juntos pueden hacernos, llevarnos a una onda tropical, selvática, amazónica, extranjera, donde sea. Joaquín, mira, ya vamos llegando a la parte final de la entrevista. Acá me piden que te haga esta pregunta, no sé si te, no, espero no incomodarte, pero si tuvieras la oportunidad, te lo proponen, la oportunidad de regresar con Baretto, ¿regresarías? Ahora, esa es una. O de repente, no sé, si de repente Mauricio Mesones te llama y te propone ser parte del staff principal de músicos, como que por ahí va, pues no. ¿Te regresarías con ellos? Yo creo que si regresaría a algún lugar sería con Baretto, ¿no? Baretto finalmente es para mí como una familia, ¿no? Lo que nosotros vivimos juntos fue increíble. Siento que nunca pensamos que iba a crecer tanto cuando empezamos y de alguna manera he aprendido a ser músico con ellos. O sea, Qué chévere. hemos estado en muchos lugares, realmente hemos viajado, hemos estado en Europa, hemos estado en Asia, hemos estado en Estados Unidos, en países de Sudamérica, hemos estado casi en todas las provincias, si no en todas. Entonces, creo que tengo un recuerdo muy bonito de lo que fue mi experiencia con ellos, los quiero mucho y claro, sería lindo de repente en algún momento poder regresar. Además, te confieso que tocar música popular en plazas para un montón de gente que está bailando en fiestas es una experiencia increíble, ¿no? Que uno siempre va a extrañar, ¿no? Ahí sale la primicia. Qué bonito. De todas maneras es la experiencia, pero sobre todo la gratitud que has podido tener con Baretto, que hoy en día sigue rompiéndola por todos lados donde va, pues, ¿no? Haciendo bailar a la gente. Sí, tocan todo el día y claro, y la gente está siempre bailando con ellos, ¿no? Eso es lo lindo. Listo, Joaquín. Para finalizar, ¿qué mensaje podrías darle a aquellos que quieren iniciarse en la música, pero todavía no se atreven? Pucha, yo les diría que si realmente lo aman, si realmente lo quieren, lo van a hacer funcionar, ¿no? Que confíen en lo que sienten y que busquen su voz propia y que se manden. Nos hace falta músicos valientes en este país y siempre, sí, eso, que si lo aman, lo van a hacer funcionar, así que confíen. Sobre todo con la perseverancia. Listo, Joaquín, muchas gracias. De todas maneras, los felicitamos por tremenda presentación de ayer en Tierra Baldía. Y nada, esperamos novedades de la banda. Y muchas gracias por haber sido hoy día parte de Por los Músicos de TV Perú Noticias Digital. Gracias por este espacio para la música y nada, que les vaya muy bien, les mando un gran abrazo. Listo, Joaquín. Cuídate. Chau, chau. Muchas gracias. Chao, chao, nos vemos. Muchas gracias. Listo, bueno, hemos llegado a la parte final del programa. Hemos tenido una bonita entrevista con Joaquín Mariátegui, un reconocido músico en el Perú, definitivamente. Ya saben, el 15, 20 y 30 de marzo, Oriente Trío se va a estar presentando en Lima. Y bueno, conmigo es hasta acá. Mi nombre es Sergio Chigne y muchas gracias por haber sido parte de Por los Músicos. Nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde. Chao.